muerto, Singo. Santo cielo. Costa Maldita. En memoria de nuestros tres pequeños compañeros, fueron llamados al lado de Dios en el fuego del campamento de compañeros de 1983. Hola, oficial Kendall. Joe, la anciana Hake llamó. Vive en Beckett, cree que hay alguien en su establo. Sí, ¿haciendo qué? No sé, nada, su perro está ladrando. Yo podría ir a revisar. Yo iré. Yo puedo ir. Estoy cerca, dile que estaré ahí en 15 minutos. ¿Usted es policía? ¿Sin uniforme? Estoy vestido. Detective Cushing. ¿Tiene un cargo alto, entonces? Me causa vértigo. ¿Son perros policías? Ellos trabajan junto a la policía. ¡Ah, ya cállate! ¿Es un Jack Russell? Sí. ¿Y dónde está el intruso? ¡Policía! ¡Salga inmediatamente! ¡Vamos afuera, salga! Quédese ahí. Está invadiendo propiedad privada. Solo quería dormir. ¿De dónde viene? De New South. Es un largo camino. Sí, es un camino. ¿Tiene identificación? ¿Ha estado en problemas antes? Él pudo haber abusado de mí. Es posible, señora Jake. Oye, oye. Saca tus manos de ahí. Quítate el abrigo. Estás temblando. ¿Dave Reber es tú? Sí. ¿Trabajaste en Burundi Downs por 3 años? En Queensland. Buen trabajador, tranquilo, sabe conducir, bueno con las máquinas. Agosto del 2006. ¿Es todo lo que tienes? Oiga, ¿lo va a arrestar o lo va a entrevistar? Señora Jake, él tendrá suerte si ve la luz del día en los años venideros. Trae tus cosas. No me encierre, no puedo estar en una celda. Ese es el camino a Cromarty. Si regresas en dirección a Port Monroe, tendré que arrestarte. ¿Entiendes eso?
Así se ahorrará tinta. ¿Necesitas dinero? Estoy bien. Gracias, me trató como un ser humano. No todos lo hacen. Tengo una cerca que necesita arreglo. Quédate aquí. ¿Por qué tendría que andar con una bolsa de vegetales congelados escondidos en mi camisa? Cálmate, solo haz tu declaración. Ella me acusó frente a toda la comunidad. Lo que deberías hacer es arrestarla a ella. Hola, dulzura. ¿Sabes? Creo que debes intentarlo en el otro supermercado. Oh, no, cierto. Allá te conocen también, sí, ¿no? Sí, eres un idiota. Tú y tu familia entera son idiotas. No hay necesidad de ser descortés, JD. ¿Sabes qué? ¡Púdrete! Oye, felices compras. ¡Púdrete! Debimos haberla acusado esta vez. No si quieres seguir viviendo aquí. La camioneta Toyota fue vista de nuevo cerca de la escuela. Ah. ¿Alguien pensó en tomar el número de matrícula? Uno de los maestros dijo que era blanca, o quizás crema o amarilla. ¿Ah, sí? Eso es inútil. Lo tuyo no fue grave. No, solo era un vago. Jefe, solicité un traslado de unidad. ¿De verdad? Esto me cansó. Me estás protegiendo. Ya, cállate. No te estoy protegiendo. No, es peor. Me estás sofocando. Oh, puedo dejar que te disparen cuando quieras. Prometido. ¿Quieres huevo y tocino? Pídelo con mucha mostaza. ¿Hay alguien en tu auto? Sí, es mi prisionero. Pídele algo también a él. David Rep, no hay registros. ¿Quién está ahí? ¡Den la cara! ¿Quién diablos eres tú? No. Por favor. Sí, es él. Diablos, ya nos vio. ¿Qué cree que está haciendo? ¡Maldición, cuidado!
¿Por qué caminas cojeando tanto? No hablas mucho, ¿verdad? ¿Y tú dónde creciste? En todos lados. ¿Sí? ¿Y dónde naciste? No recuerdo. Era un bebé. Entonces no tienes a dónde ir. Le perteneció a mi bisabuelo. Puso una capa de gelignita debajo. Es una buena idea. Pienso reconstruirla. Plantar frutales, hacer un jardín. La cerca sigue un arroyo hasta el otro lado. Te traeré una cinta métrica. Ah, no te preocupes. Usaré mis pies. Piedra azul es algo complicado. ¿La trabajaste? Necesitas ladrillos y poleas, mazos y punzones, cinceles y unos cuantos picos. ¿Entonces quieres hacerlo? Primero construiré la cerca. Y veremos qué pasa. ¿Sí? Diablos. Se indica intubación y 100 mililitros de lidocaína. ¿Charles Burgoyne? Lo destrozaron. Apaleado y quemado, para ser más precisa. Es todo lo que sé. Tiene una herida abierta en la cabeza y una lesión cerebral. Eso no es bueno. Y no es un 3 en la escala de comas. Es una escala de 10, no de 3. Vamos, lo llevaremos. Buen día, Carol. Soy Joe Cashin. Ah, sé quién es. Es el hijo de Sybil. Sí. No el arquitecto. No, los arquitectos generalmente se alejan de los asaltos con agresión. No ha tocado nada por aquí, ¿verdad? No. Bien. Es el gran detective del escuadrón de homicidios, ¿cierto? No, ahora soy un policía cualquiera. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Carol? 36. Cuidado con la sangre. 36 años. Empecé a los 17. ¿En serio? Su vida se redujo a solo 4 habitaciones. ¿Quién pudo haberle hecho esto a él? Bueno, el señor no tenía enemigos. Ni uno. ¿Nadie más vive aquí? Su hijastra, Erika, estuvo aquí anteayer. Es la primera vez que la había visto en años. ¿Quién más trabaja aquí? Bruce Starkey, el jardinero. Si a eso se le llama jardinero, sin hacer nada. Ya ha visto el jardín. Su hijo Tai hace lo que puede con el pasto. Es un poco lento, ese chico. Oh, y también Cecil Addison. Ella es su contadora. ¿Algo estaba fuera de lugar cuando llegaste? Su reloj desapareció. Siempre se lo quitaba en la noche y lo dejaba sobre el taburete. ¿Este? Sí, un Brownlow de oro, de esfera blanca. Es muy costoso, con una correa de piel de cocodrilo. Bueno, que nadie toque nada. Y que nadie se vaya. ¿En serio? Justo iba a pasar la aspiradora. Soy el detective Rick Hapgood, al mando de investigaciones criminales. ¿Y tú quién eres? Joe Cashin, comisario de Port Monroe. ¿No les hago uniforme? Sí. Se acabó tu turno. Regresa a vigilar delfines en Port Monroe. Carol, ahora Rick está a cargo aquí. Si necesitas algo, llámame a la estación de Port Monroe. Así lo haré. Cuídate. Gracias. Vinagre. Disculpa si antes fui duro contigo. Te llamaré si te necesito. No hay problema. Todos somos del mismo equipo. ¿Ah, sí? ¿Quién te lo dijo?
anciano está bien? ¿Cómo sabe lo de Burguán? Soy Bruce Stuckey, el jardinero de aquí. El detective Hopgood me llamó. Sí, ¿cómo lo conoce? ¿Por qué haría eso? No lo sé. Para aclarar las cosas. Supongo que fue por eso. Así que eso es todo. ¿Es el mayor crimen que hemos tenido aparte de robos en tiendas y peleas de bar y se lo dejas todo a Cromarty? Sí. Según entiendo, llevabas las cuentas de Burguán, ¿no? Bob Menzies era un primer ministro cuando empecé a trabajar para él. ¿Sabes que él pagaba todas sus cuentas de teléfono y de electricidad? Ni siquiera tenía una casa cuando se fue de Canberra. ¿Burguán? No, Menzies. Charles tiene gente que hace todo por él. Sí, hizo su fortuna vendiendo generadores o algo así, ¿no? El dinero lo heredó de su padre. Cualquier granja o esquiladora que no tenía red eléctrica compraba los generadores de Burguán. Charles regaló casi todo. Su dinero no le interesaba. Su fundación ayudó a cientos de niños. Hasta financió al equipo de fútbol local después de que tu primo los endeudó por completo. ¿Quién crees que pudo haberlo golpeado? Seguramente fue un malviviente que pasaba por aquí buscando dinero para drogarse. Toda la costa está llena de esos sujetos. Pero culpan de todo a los aborígenes, como si los blancos estuvieran en la iglesia. En los 40 años que trabajo en la corte, he visto más personas negras culpadas que los vasos de vino que he bebido. ¿La esposa de Burguán murió? Toda su vida estuvo marcada por la tragedia. Primero su esposa, luego su hijastro, Jamie. Me temo que con Charles termina su linaje a excepción de su hijastra. Quisiera ver sus archivos financieros si pudiera. La policía de Cromarty se los llevó. Pensé que ellos llevaban el caso. Sí, así es. ¿Pusiste a los duendes a ayudarte, Dave? ¿Con lluvia y todo? Trabajo es trabajo. No dejo que la lluvia me detenga. A mí sí. No me engañas. Nunca dejas de trabajar. Hola. Disculpen. ¿Qué demonios es esto? Buen día, Helen Castleman. Sí. Joe Cushing, de la escuela. Creí haberte reconocido en la calle. Oh. ¿Cómo estás? Bien. No recuerdo que fueras tan alto y así tan delgado. Crecí tardíamente. Sí, ya veo. ¿Qué demonios es esto? Acabo de comprar esta tierra a los Taylor. Construyo una cerca. Pero no te preocupes, no te la cobraré. Bueno, es muy generoso de tu parte. Está en mi tierra, así que quiero que la quites. El arroyo está en mi propiedad. ¿Y cuál fue la fuente de información? Ah, el agente inmobiliario. El agente inmobiliario. No, el arroyo ha estado en las tierras Cushing por 60 años. Bueno, si vas a empezar a pelear por esto, pediré que hagan un análisis. Y solo te informo que está en mi tierra, no estoy peleando. El trabajo se detiene hasta que se aclare. Bien. Maldición. ¿Qué ves? ¿Verte caer? Oye, gracias por tu apoyo. Yo la apoyo a ella. Eso es, policía. Estoy de acuerdo. No lo había pensado.
Oye, Bern, ¿qué pasó con la madera que ibas a entregar? ¡Prioridades! En el tope están los que pagan. Y en el fondo, los familiares molestos que me traen dificultades. El viernes. Quizás. ¿Dónde conseguiste la piedra azul? De un buen distribuidor. Al carnicero le preguntas dónde compra buena carne. ¿Cuánto cobras por estas? Un precio especial. 50 por piedra. Te daré $50 para regresarlas donde las encontraste. Ah, vamos, primo. ¿Qué piensas hacer con ellas? Han estado en este pasto por 30 años. ¿Has hablado con mamá? Ah, tu mamá no viene por esta zona. Es mejor que nosotros. No quiere relacionarse con la parte negra de la familia. 250 por llevártela. ¿No has atrapado al atacante de nuestro querido Charlie? ¿Qué tienes en contra del pobre viejo? Nada. Es nuestro santo local. Vendió el imperio familiar y nos dejó en la miseria. Bueno, si sabes algo. ¿Piensas que fue uno de nosotros? 200 por llevártelas. 50. Y me las llevas mañana. Con la madera que ya te pagué. ¡Policía! Estoy tomando una siesta. Quiero que salgas con tus pantalones. Hola. ¿Tienes identificación? Sí, la tengo. Tarjetas de crédito y cosas que dicen quién soy. Alan James Morris, Tildish Road, Cromarty. Sí. Maestro de obras. Dile a tu amiga que salga también. ¡Maldición! Sal. Por aquí, por favor. Tú no, Alan. ¿Tu identificación? Vaya. Déjame ver la verdadera. A menos que quieras que llame a tus padres para ir a la jefatura. ¿Qué me dices, Alan? ¿Estás grande para estar con una chica de 16? Oye, solo nos besábamos. ¿Y para eso te bajas los pantalones? ¿Besas con el trasero? ¿Estás casado? Algo así. ¿Algo así? ¿Es otro tipo de matrimonio? ¿Hacen una ceremonia en algo así como una iglesia? ¿Te amenazó o te obligó a hacer algo que no querías? ¿Quieres denunciarlo? No, nada. Por favor, no quiero problemas. Muy bien. Espera aquí. Te estás arriesgando, Alan. ¿Stacy Druin? Es la sobrina de Steve Druin, ¿no? Por favor, no les digas nada, por favor, sí. Ellos me matarían si lo saben. Por favor. Ella anda buscándome día y noche, ¿entiendes? Bueno, es solo un ser humano, ¿no crees? Así es. Alan, voy a poner una alerta sobre tu camioneta. Si vienes a Port Monroe de nuevo, que sea a construir. Y no a seducir a chicas menores, ¿está claro? Sí, viejo, muy claro. Bien. Lárgate. ¿Cómo está tu abuela? Ella está bien. ¿Sí? Bueno, espérame en el auto. ¿Hola? Fui a tu pueblo una vez. Escuché que los surfistas llaman a Port Monroe la costa de las bolas azules. Sí, el agua es muy fría. Es el asunto, Burguán. La comisionada quiere que los mejores lleven este caso. Parece que la hijastra es una abogada del Partido Laborista.
¿Quién diablos metió mi pastel en el microondas? Eso no se le hace un pastel. Te quiero en el caso. ¿Olvidas que soy el minusválido que dirige Port Monroe ahora? Joe, estamos en medio de una guerra de pandillas y ahora toda mi gente está dedicada a la inútil tarea de averiguar qué delincuente en particular asesinó a otro delincuente. Aún eres miembro de homicidios. Tu compañero está muerto. No fue tu culpa. Es hora de continuar. ¿Sabes algo de los forenses? Nada útil. Fue golpeado, la alarma no se encendió, no se forzó la entrada, no hay ADN extraño y un reloj desapareció. Es un homicidio. El anciano murió hace 3 horas. ¿Qué me dices de Cromarty, de Hopgood? No son de homicidios, tú sí. Eres el mejor. Tu año sabático se terminó. Quiero que hables con la hijastra de la señorita Erika Burguán. ¿Cómo está Singo? Ve a visitarlo. Ve y siéntate a observar la pared del hospital por un par de horas. Soy John Jacobs, de Seguridad Privada Orton, guardaespaldas de la señorita Burguán. Necesito ver su identificación. No funciona de esa manera, John. Yo haré las preguntas aquí. Ahora tienes que esperar aquí. Esto es una escena del crimen. Señorita Burguán, soy Joe Cashin. Lamento mucho su pérdida. Hagamos esto lo más rápido posible. Por supuesto. ¿Su padre guardaba dinero en la casa? ¿Mi padrastro? Yo no lo sé. ¿Encuentra algo fuera de lugar aquí? Disculpe, no creo que sea de gran ayuda para usted. Soy casi una extraña aquí. ¿Pero estuvo aquí la semana pasada? Brevemente. No tenía una relación cercana con mi padrastro, pero me interesaba el arte. Nos vimos en el pueblo, vendimos una propiedad. ¿Qué edad tenía su madre cuando murió? Muy joven. ¿Y su hermano? Jamie se ahogó en el 93, en Tasmania. ¿Así que es la heredera de todo esto? Oh, no lo sé. No tengo idea. No creo que mi padrastro pensara en la muerte. Eso era para la gente común. Es un cuadro interesante. ¿Por qué lo cortarían? Por estética. Es el antiguo campamento de niños y es parte del proyecto que ahora está en venta. Sí, sí, creo que sí. ¿Es por eso que vino aquí? Sí, sí. Entonces alguien quiere comprarlo. Sí. Supongo que así se veía antes de quemarse. Sí, algo así. El incendio fue el 12 de marzo del 83. Qué buena memoria. Ay, no. Yo tengo muy mala memoria. No, esa fue la noche en que mamá murió. Se cayó por las escaleras. Ese es el taller de cerámica de Charles. Supongo que esto no es creación de su padre. Ah, no. Él solía dar clases a niños ocasionalmente. ¿Terminamos? ¿Eso qué es? Ni idea. Fracasos. ¿Nos vamos? Erika, ¿por qué tiene guardaespaldas? Viene con el empleo. No tenía idea de que ser abogada del Partido Laborista fuera peligroso. No sabe de política. Dele esto a John de mi parte. Hola. ¿Qué tal eres con los rompecabezas? Los odio. Ah. ¿Qué es eso? Pues es algo que rearmarás para mí. No. Sí. ¿Por qué? Pensé que podía traer un poco de artes y manualidades a la fuerza, ¿no?
Soy mala para eso. Pues empieza con las piezas base. 81 son de color azul. 79 verde descascarado. Y sigue desde ahí hacia arriba. El trabajo de la tarde. Aquí tienes. Galletas y almendras para acompañarlo. Oh, no, gracias, Liam. Estoy bien. Bueno, esa es mi ganancia para el invierno. Este lugar vive solo 8 semanas al año. El resto del año vienen pensionados, desempleados y vagos. Y te olvidas de los inválidos y los cojos. Pero estamos nosotros. Jóvenes solteros, viriles, aislados en una isla con personas mayores. ¿Cómo llegamos aquí? Nuevos empleos. ¿Qué diablos hizo que volvieras? Me estoy recuperando. ¿Liam? ¿Te importa si coloco uno de estos aquí? ¿Y esta petición? Sí, claro. ¿Podría producir un frenesí político en los 4 gatos que vienen aquí? ¿Joe? Helen, ¿tienes permiso para eso? Ah, oh, aquí vamos. ¿Vas a intentar evitar que hagamos una marcha pacífica? ¿Eso hago? ¿Y por qué haría eso? Bueno, supongo que cualquiera que coloca cerca sin ningún tipo de consultas... Supongo que consultaste los planos y viste que tengo razón. Harán un proyecto gigante en la boca del río. ¿Pero estás más preocupado por los condenados permisos? Muy preocupado. ¿El municipio aprobará esto? Después de estudiar el impacto ambiental por 3 minutos, sí lo aprobará de inmediato. Burguán está muerto. Traerán los tractores. Entonces, supongo que mi pelea empieza contigo y tu permiso. Debes tener uno. ¿Y cuánto tiempo tomará? Oh, bueno, incluyendo la caminata a la estación, unos 8 minutos. Ah, bueno. Son 8 minutos, así que puedo hacer que alguien te yo... lo lleve a tu oficina, si es más conveniente. Sí, eso estaría bien. Gracias. Hace 2 meses era una abogada corporativa. Por eso es difícil, ¿no? He vivido aquí desde hace tiempo. Pero eso no debería necesitar permiso. Estamos en democracia. 3 chicos aborígenes trataron de empeñar un reloj Brand Lau en Sydney ayer. Bueno, la gente aún usa relojes, ¿sabes? El gerente de la tienda de empeño hizo lo correcto y lo reportó. Es una camioneta Nissan TJH419. Martin Fraser Gerrigan vive en el número 14 de la calle Holt. No, otro Gerrigan. ¿Los conoces? Hay muchos de ellos por aquí. Escucha, trata de investigar esto sin asustar a nadie. No te tardes mucho. Martin Gerrigan, ¿lo conoces? ¿Qué? Tengo prisa, ¿lo conoces o no? Sí. Bueno, quiero saber quién conduce la camioneta de Martin. No haré el trabajo de un policía. Cuatro palabras. La sobrina de Druin. Tiene 5 minutos. Su mejor esperanza para el futuro. Gerrigan le prestó su camioneta a Luke Walsh y a otros 2, ¿los conoces? Son típicos aborígenes australianos. Estuvieron en la correccional. Cometieron pequeños robos, lo que significa que lo hicieron. Luke es el mayor y dice ser un guerrero. Pascua está drogado todo el tiempo y Don es algo retardado y siempre lo sigue. ¿Sabes que Luke es el sobrino del venerable Tommy Walsh? Sí, lo supuse. ¿Qué edades tienen? 19, 20. Donny quizá tiene unos 17. Uno de ellos trató de vender el reloj de Burguán en Sydney. ¿Cuándo iremos a darle el pésame a los nativos? Pues eso sería muy estúpido, ¿no crees? Sí. ¿Me estás llamando estúpido? Solo transmito un mensaje. No deberíamos asustar a la comunidad aborigen. Ah. Así que solo iremos a la comarca a decir lo siento. Sí. Y voy a necesitar los archivos financieros de Burguán. Creo que los tienes tú. Thank you.
Por amor a Dios, guarda eso, Civil. Soy el único policía del pueblo. Oh, no molestes, soy tu madre. Escuché que vas a reconstruir las ruinas de tu bisabuelo. Sí. ¿Sabías que están malditas? Volvieron loco a Tommy Joe. Supongo que por eso los Cashis tienen mala suerte. Tengo un sujeto trabajando en eso. Veremos cómo le va. Pensé que solo te quedarías temporalmente hasta mejorar. Bueno, la vida es muy temporal, ¿no, Civil? Ahí tienes té. ¿Harry está recordando la guerra? Adoro el olor del napalm sobre las rosas. Tu hermano acaba de comprarse un apartamento nuevo en Sydney, frente al mar. 2 habitaciones, 1 baño y medio. ¿Qué hará Michael con medio baño? ¿Orinar a la mitad? ¿Es aceite de hachís? Sí, un poco. Es bueno para los nervios y para el dolor. Parece que esas píldoras lo hacen más feliz. Sí, supongo que ya hay medicinas para eso. Ser gay y dejar que tu amante regrese con su esposa. ¿Pero realmente es gay? No. Solo es un soltero de 44 años que lee revistas de moda. Eres todo un Cushing. Una tragedia dura 5 minutos y luego se convierte en chiste, igual que tu padre. Bueno, él tiene que dejar las píldoras y venir. No, esto no es recomendable para nadie. Este lugar no es bueno para ninguno de ustedes. No sé cómo vives en esa vieja casa, en esas horribles habitaciones. Solo es una casa. Joseph, después de que sobreviviste, pudiste ir a cualquier lugar. Sí, lo sé. Tú eras el inteligente. La fuerza policial. Si pasas 1 minuto más de lo necesario en este pueblo, te quedarás para siempre. O algo peor. ¡Vamos, chicos! ¡Dense prisa! ¡Por favor, dense prisa! ¿A dónde vamos? Vamos a una aventura familiar. ¡Vamos, Joe! Mami, ¿cuándo regresaremos? Bueno, no sería una aventura si supiéramos, ¿no? Y no me llames mami, nunca más. Soy Civil. ¡Qué buena la hiciste! Estabas durmiendo. ¿Qué iba a hacer? Ay, pensaste que en el medio del camino sería lo mejor. Escuché que tenías un empleado. Tu cara me es familiar. ¿Eres de por aquí? No. Dave, este es Burn. ¿Has jugado fútbol por aquí? No lo creo. Nunca olvido una cara. Pero sí olvidaste dónde dejar las piedras. Sí, tú olvidas cuánto cobro por una entrega. Dime. Hace 1 hora que te llamo. El auto fue visto en Goulburn. 3 pasajeros. No quiero una persecución en caliente. Bueno, espera. Si regresan aquí, técnicamente sería el trabajo de Hawkwood. Olvídate de él. Estás a cargo. Los récords de la mafia de Cromarty son increíbles. Mandaré uno de mis hombres, Paul Dove. Es aborigen y detective sargento. Él conoce el protocolo. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. Que salga lo que salga. ¿Y cómo quieres que se haga? Escucho sugerencias. Ah, tú eres el jefe, tú ordenas. Villani quiere que los arrestemos cuando se hayan acostado. Fantástico. Ir a la reservación de noche, arrestar habitantes nativos.
En territorio indio, misión imposible. Bueno, pondremos una barricada. Debiste aceptar el retiro, amigo. Irte al norte a un lugar cálido. No. El otro departamento está por allá, amigo. Déjalo pasar, Lloydy. Es el sargento Dove. ¿Cómo han estado, chicos? Seré su asesor. ¡Saco un arma y disparo! ¡Esa es mi pelota! ¡Pelota muerta! Antes de hablarles de esto, primero déjenme reconocer a los custodios originales del glorioso lugar donde estamos parados. ¿Feliz? Aborigen feliz. Los chicos del tráfico han reportado la camioneta Twin Cab Tango Julieta Hotel 419 en este camino a toda velocidad con 3 aborígenes. Tenemos un auto en la autopista y ellos van a informar cuando pase la camioneta. Van en dirección a Anderson, luego continuarán hacia Stockard y después doblarán a la derecha. Ahí es donde los atraparemos. Un camino de una sola vía en el cruce de Stockard con Lamen. Grupo 1, KD, Lloydy, Steggy y yo en el coche, mientras Sid y Wobbles vigilan la ruta. Pero no será una operación agresiva. Nada debe pasarle a esos chicos. Le aseguré al inspector Villani que 7 oficiales entrenados pueden arrestar a 3 chicos sin problemas. ¿Está claro? Está muy claro. La palabra clave es sándwich vegetariano. Es solo sándwich, gracias. Yo daré la señal cuando lo decida. Toma el Falcon. Está en mejor estado de lo que parece. Mejor que así sea. ¿Qué me dices de ese? Tiene un sello roto. ¿Este sujeto sabe lo que hace? Espero que sí. No me gusta la lluvia. Sándwich 1 en posición. Sándwich 2 copiado. Sándwich 2, mantenga el motor encendido. El auto que bloquea está en posición. Entendido. Ah. ¿Estás bien? Sí, me duele la espalda. ¿Haces esto a menudo? Lo hago como un favor para Villani. Ellos se lo encargaron al sobrino de Bobby Walsh. Fui a la primaria con Bobby Walsh. Bobby solía andar con mi primo Burn. Ellos dos golpeaban a cualquiera. ¿Tienes un primo aborigen? La tía Estela es de la reserva. Eres medio aborigen. Aquí vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hace? Aún no he dado la señal. Está haciendo lo que le da la gana. Maldito imbécil, le sacó una pistola. ¡Vámonos de aquí! ¡Idiotas, atrápenlos! Esta porquería no sirve. ¡Enciende! ¡Pedazo de chatarra! ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enciende! Sándwich 2 a Sándwich 1. ¡Rayos! ¿Me escuchas, cambio? ¡Que se retiren! Sándwich 1, abandone la persecución. ¡Mire por allí! Repito, abandone persecución, por favor, responda. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no responde? Repita, Sándwich 2, no puedo oírlo. ¡Cancelen, abandonen! ¡Vamos, acelera! Vamos,
¡Vamos! ¡Colócalo de este lado! ¡Del otro lado! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Baja el arma! ¡Te dije que bajaras el arma! ¡De inmediato! ¡Es mi última advertencia! ¡Alto el fuego! ¡Enciendan las luces! ¡Llamen una ambulancia! ¿Qué creen que estaban haciendo? ¡Que nadie toque esa maldita cosa! ¡Y tú cierra la calle! ¿Quién demonios te crees? ¡Estás en Cromarty! Los policías recibieron disparos y respondieron apropiadamente. ¿Puede confirmar que esto está relacionado con el asesinato de Charles Bourgoin? Creemos que podría estarlo. ¿Es cierto que uno de los chicos muertos era Luke Walsh, sobrino de Bobby Walsh? No puedo comentar eso, pero sí les puedo asegurar que se tomaron todas las medidas. Los oficiales involucrados guardaron el mayor respeto por el protocolo. ¿En qué demonios pensabas? Nada de eso hubiera ocurrido si hubieras hecho lo que te dije y lo hubieras arrestado en su casa. Con el debido respeto, él era un chico violento. Él nos habría disparado sin importar dónde lo arrestáramos. ¿Y tú estabas ahí? ¿Qué observaste? Mucha lluvia y dos aborígenes muertos. Según lo que entiendo, el chico vio dos sujetos apuntándole con sus armas y creyó que eran dos delincuentes que iban a matarlo. ¿Quién se los dijo? ¿Donnie Colton? Ahórratelo para el forense. Puede que yo sea un policía del campo, pero ¿desde cuándo se presume inocente a un maldito inútil que apunta a un policía con un arma ilegal? Todos los oficiales involucrados solo harán multas de tráfico mientras se haga la investigación. No harán llamadas. No habrán chismes de supermercado. Ni con la familia, ni con la comunidad. No se permitirá nada de eso. Ahora sal de aquí. Duff. Rayos, Joe. Ahora que lo pienso, fue un error de juicio. Veo casi toda mi vida como un error de juicio. Don me dice que hiciste 3 intentos de cancelar la operación. Al parecer no podía escucharme. Y decidió por sí mismo. ¿Viste si el hombre disparó antes o después que los policías? Steve no podía ver ni mi propia nariz. Entonces es posible que Walls haya disparado después que los otros lo hicieron. No lo sé. Esperemos que estos chicos hayan matado a Bourgoin. El reloj no estaba en el auto. Quizás lo dejaron en otra parte. Ven a quedarte en mi casa. Ve a visitar a Cinco. Ahora tengo que ir aquí al lado a explicarle a la comisionada cómo este total desastre fue una exitosa operación ejecutada por profesionales. ¿Cómo me veo? Precioso. Sorpresa y dolor. Eso es lo que siento. Saben, Luke Walsh era el hijo de mi hermano. Era un chico brillante. Todos creíamos mucho en él. Aquí está el señor Singleton. Uno de sus antiguos colegas vino a verlo. Buenas noches, jefe. Luke era un chico pacífico. No entiendo. Soy Joe. Pilani me dijo que ya debería curarse y regresar al trabajo. La estación no es lo mismo sin usted. Sea aclarado. Es un crimen atroz. No lo digo solo por apoyar a los míos. Sean blancos o negros, es una tragedia. ¿Qué opina de la versión que dio la policía sobre cómo ocurrieron los hechos? Bajaré el volumen de esa cosa. No sé si estoy hecho para esta porquería. Usted solía decir que era solo un policía, que haría lo mejor que podía y luego se iría. ¿Cómo? Hice que mataran a mi compañero y ahora estoy en problemas de nuevo. Esta vez esos chicos murieron. ¿Quiere escribir, jefe? Aquí tiene. CB-83.
¿Singo trabajó en mi caso? No. Singo trabajó por 36 años. Se compró una casa en el lago Elidon. La llamó Adiós, Adiós. Y luego, ¡bang!, nunca pudo vivir en ella. En vez de eso, está babeando la crema de hongo sobre su pijama y vive en un asilo de ancianos. Quizás tengas razón con renunciar. ¿Me pides que renuncie? Tú decides. Solo no le hagas favores al patán de Hopgood en indagatoria. Singo hablaba de sujetos como él. Hombres con el poder de herir. Y el poder de no permitir a otros que los hieran. Hopgood es así. En muy poco tiempo ya empecé a odiar este lugar. Sí, el clima no es muy bueno. No es por el clima. Hay algo malo aquí. ¿Probando? Probando. Es una ciudad reducida. Reducida a basura. Siéntate, Donnie. ¿Cómo te va? Bien. Soy su mamá y él es inocente. Soy Helen Castleman, del Servicio Legal Aborigen. Yo representaré a Donnie. Supongo que estás a cargo de esta debacle. Donnie, esta es solo una entrevista de seguimiento para confirmar si hay algo que recuerdes que nos quieras decir. Supongo que ya aconsejó a su cliente. Por supuesto. Eres Donald Charles Coulter. Vives en el 27 de la calle Fraser en la Reserva Dont en Cromarty, ¿eso es cierto? Sí. Antes de empezar, Donnie, no estás obligado a decir ni hacer nada, pero cualquier cosa que digas será utilizada. Mi cliente ejercerá esos derechos. Él no responderá a ninguna pregunta en esta entrevista. Entrevista suspendida. A las 9:47 de la mañana. ¿Puedo hablar afuera contigo un momento? ¿Sabes que si Donnie cuenta su historia, quizás no haya oposición a la fianza? ¿De qué lo acusas? ¿De ser un pasajero en el auto de un amigo? Si tienes algo que decirnos, amigo, es mejor que lo digas ahora. Devolvíamos la camioneta, es todo. No fue un robo. Él no es uno de nosotros. Si crees que lo retendrás hasta que puedas armar un caso... La sesión será a las 12:15. Bien, se lo diré a mi cliente. Ustedes tienen algo muy bien para mí. La madre de Donnie estaba con su hijo en la noche del ataque, así que no hay trato. Tenemos una coartada. En ese caso, nos opondremos enérgicamente a la fianza. Hay un gran peligro de que el testigo pueda huir. Pasan toda su vida mintiendo para proteger a los hombres. Sus esposos, sus padres, sus hijos. No importa lo que hagan esos bastardos. No tenemos pruebas de que Donnie estuvo ahí cuando asesinaron a Burguán. Ah, como soy negro, debo compadecer a ese chico de la reserva. ¿Eso es lo que dices? No, pero mantén la mente abierta. Como policía. ¡Esto es una basura, Cashin! ¡Él es inocente! El chico saldrá con una fianza. ¡Suelta, chico! Está bien, pero eso no nos da ventaja. Lo sé. El ministro le dijo al jefe y el jefe a la comisionada. Está muy mal. Y ha sido toda una papa caliente política. Está bien. Y quería decirte que le pregunté a Tracy. Y al parecer... Cinco estaba en aquel incendio. Él nunca lo mencionó. Entonces, no estaba en homicidios, sino en incendios. Fue un incendio. Hace tiempo en el periodo jurásico. Gracias. No. No nos opondremos a la fianza.
¡Dave! Pensé que te habías mudado y me habías dejado tus perros locos y tus deudas. Sí, eso quizás sea un buen plan. ¿Has construido con piedras? Algunas cosas hay que dejarlas a los profesionales. Sí, eso dicen. Trata de dormir, hermano. Todo está bien, solo cierra los ojos. ¡Vamos, maldito bastardo! ¡Vamos, duérmete! ¡Lárguense! ¡Vamos, Al! ¡Váyanse! ¡Fuera de aquí! ¡Lárguense! ¡Ahora! ¡Maldito bastardo! Vaya, estás luciéndote, ¿no? Les disparas a dos chicos y ahora aterrorizas a otro. Me temo que necesito un café antes de escuchar tus tonterías. ¿Dices que no sabes nada de los autos que estaban en la reserva anoche? No, no sé nada de eso. La madre de Donnie dijo que vinieron autos con luces encendidas frente a su casa durante toda la noche. Donnie tiene mucho miedo. Rayos, Joe, ¿a qué están jugando? Todos son unos imbéciles. Donnie perdió su cita de fianza esta mañana. Entiendo. Su mami dijo que el pequeño tonto ha estado llorando. ¿Qué sabes de autos encendiendo luces frente a su ventana, asustándolo? No trabajé anoche. Me estaba durmiendo. Puedo preguntar por ahí si quieres. Clases de cerámica, un gran futuro. No pensé que habíamos quedado en encontrarnos aquí. Sí. Genial. Oh, lo siento. No, está bien. Creo que me confundí. El plan es reunirnos, dar los discursos y luego marchar hacia la Casa Moore pasando en Wright. Y luego está previsto que terminemos ahí. ¿Lista para empezar? Sí. ¿Conoces a Helen? Ella es la presidenta de Costa Oeste. Una persona de muchas facetas, la señorita Kassemann. Usted también. Un minuto es de homicidios y otro controla manifestaciones. Oh, vamos. No te metas con nuestro Joe. Él es uno de los pocos que firmó esta petición. Ahí viene. Helen. Hola. Hola. Por favor, pásame a Christine. Bobby, ¿recuerdas a Joe? Sí, Joe Cashin, el primo de Bern. ¿Qué tal, Bobby? Tiempo sin verte. Tienes buena memoria. Sí, no habría podido terminar la escuela sin Bern. El mejor para apoyarte en una pelea. Sí, es cierto. Solo en caso de que no sepas, soy parte de esto. Creía que Australia Unida era un equipo de fútbol. Podría serlo también. Entiendo que estuviste ahí. Feo asunto. Sí, chicos portando armas. Sí, no estoy aquí para armar un lío. Es un hecho triste, pero se trata más de salvar a los pingüinos que a los chicos negros de este país. Bueno, cuando quieran empezamos. Fue bueno verte, Joe. Igualmente, Bobby. Vamos. Hoy quiero hablarles de la pérdida. Verán, yo sé de eso. Soy un aborigen. Parece que solo hablamos de pérdidas. La de nuestra tierra, la de nuestra cultura y la más reciente. Mi hermoso y loco sobrino y su amigo. Cuando te quitan absolutamente todo, ese es el momento de entender el dolor inmenso que acompaña la pérdida. Cómo fractura nuestras vidas. Cómo te deja vacío y sin esperanzas. Hopgood te está buscando. Pero no queremos irnos. Dice de aquí. Que encontró a alguien. Es decir, miren alrededor. Este lugar es un paraíso. Y para mi pueblo, es tierra sagrada. Nuestras vidas. Kashina Cromarty, cambio. En este lugar. Hay quienes nos temen y deben destruirnos, ocasionándonos aún más pérdidas. Pero no.
nosotros no nos iremos. Perderemos pieza tras pieza de nuestra alma hasta que no quede nada. Donnie, ¿por qué se suicidaría? $11.50 y un cupón de descuento para una pizza. Tenía todo para vivir. Le dijiste a la prensa, ¿no? Transparencia, así funciona ahora. Hipócrita. ¿Ya se lo dijiste a su mamá o dejarás que se entere por televisión nacional? Tú puedes decírselo. No soy tu maldito amigo. Supongo que no. Este caso está cerrado. No hay muchas personas inocentes que se suiciden. Sonríe para las cámaras, amigo. Detective, ¿encontró alguna evidencia en la escena del crimen? Sí, no me fastidies. Joe. ¿Cómo vas? No sé lo que son. ¿Floreros? ¿Jarrones? CB-83, Charles Bourguin. Solo haz este. ¿Ahora me lo dices? Mañana quiero que vayas a la estación Cromarty y te robes unos archivos. Quiero todo sobre el incendio en el campamento Compañeros en el 83. ¿Por qué no pedimos eso? No dejes que Hopwood vea lo que haces. Y ten mucho cuidado, esto es peligroso. Tengo algo que te interesa. Acabo de cruzar una cerca ilegal en mi propiedad y voy hacia allá para discutirlo. Ah, estás hablando del camino antiguo de mi herencia que demarca mi frontera histórica. ¿Supongo que me acusarás de invasión de propiedad? Me reservo el derecho de hacerlo. Tengo café hecho de ayer. Puedo recalentarlo si quieres. ¿Quieres una galleta? Si esas son mis únicas opciones. ¿Con un toque de ron? Ah, sí, eso puede hacer que sienta mis manos de nuevo. Solo un toque. ¿Y cómo llamas a esta habitación? El salón de baile. No voy a disculparme por mi casa. Es una ruina. Y estoy esperando que reconstruyan otra ruina. Y déjame adivinar, ¿aquí es donde vienes después del baile? Ese es el salón del retiro. Es donde nos retiramos. Salud.
Oh, rayos. No hay bebidas suaves aquí. No estoy aquí para juzgarte, Joe. Pero parece que el gobierno quiere cerrar este asunto así. Oh, en homicidios no priva la política. Solo están esperando que las cosas se calmen. En la reservación, nada se va a calmar. ¿Puedes al menos aceptar la posibilidad de que esos chicos no atacaron a Burguán? Sí, es posible. Escuché que intentaste cancelar la persecución, pero Hopgood te ignoró. Oh, Helen, eso es cosa de policías, no puedo... Dicen que él es un asesino. ¿Quién es? ¿El coro griego? Tienes familia entre ellos. Mis parientes allá me ven como a otro gusano policía blanco. Es algo que tú no entenderías. Puede que no, pero se dice que Luke Walsh fue ejecutado. Estuviste ahí. ¿Qué piensas? La hermana de Cory Pascott, Susie, dice que su hermano tenía un reloj. Un reloj muy costoso que alguien le regaló hace un año. Rayos, Joe, a estos chicos los mataron por un maldito reloj. Y si había dos relojes. Y si Cory fue a Sydney solo a vender su reloj. ¿Acaso ustedes los policías no quieren justicia, sino probar que tienen razón? Los policías son iguales a los abogados, solo que no se hacen ricos y la gente trata de matarlos. Es que parece que no puedo hacer nada bien para ti. Oye, recuérdame cuándo lo intentaste. Viniste aquí a acusarme por el robo de una tierra por la que ya habíamos llegado a algún acuerdo. ¿Ahora intentas decirme cómo hacer mi trabajo? ¿Estás interesado en la verdad? ¿La verdad? ¿O la que quieres oír? Gracias por el café. Encontraré sola la salida. ¡No! Quiero ser testigo de cualquier demanda si te caes. ¿Crees poder arreglarme un encuentro con Susie Pascott? Lejos de la estación. Yo regresé aquí porque necesitaba silencio. Había olvidado lo angustiante que puede ser el silencio. Lo siento, eso fue un impulso. Uno no muy sano. ¡Deja de mirarme! ¿Se te perdió un pedazo de cerámica por aquí? No, un camión de cerveza que alguien de aquí vendió. Eso es 100% seguro. Esos archivos son antiguos. Ve a la era moderna. Susie, este es el detective Cashin. Es grande y es feo, pero quizá pueda ayudar. Hola, Susie. Cory tenía un reloj antes de ir a Sydney. Mucho antes de que ese viejo muriera. Él me lo enseñó. ¿Te dijo cómo lo consiguió? Solo que alguien se lo regaló. Fue un gran regalo. ¿Sabes quién se lo dio? Quizás... ¿Ray Piggott? ¿Ray Piggott? Conozco a Ray. ¿Dices que cambió marihuana por el reloj? No te preocupes, no estarás en problemas, lo prometo. La gente cultiva algo de marihuana por aquí.
Así ganan algo. No se trabaja tanto. ¿Qué otra alternativa tienen? Claro. ¿Recuerdas la marca del reloj? No. Empezaba con B... R... ¿Es este? No, ese no es. Ese tiene una esfera blanca. El de Cory tenía una esfera negra con accesorios pequeños. Gracias, Susie. Listado de voluntarios menores de 14, 1981. Entrenador Charles Bourguin. ¿Esto es todo? No está completo, 3 muertos. Es un informe muy básico. Son 3 muertos. El campamento, compañeros, era para chicos huérfanos y niños así. Les daba algo de diversión en las vacaciones. Y este incendio de 1983 terminó con todo, ¿no? ¿Tienes idea dónde guardaba sus archivos? ¿Nombres del personal y de los chicos? No, no tengo idea. Charles los archivaba por separado. Pero en este libro dice que él transfería $200,000 todos los meses a la misma cuenta del campamento, pero no hay detalles. ¿Para qué era eso? Ah, dame. Y hay otros 2 pagos aquí, de $200,000 cada uno. Eso fue hace 30 años. Pero no hay un nombre. Debió ser otra fundación a la que ayudaba en ese entonces. Sí, es muy probable, pero necesito ver los detalles bancarios. Me temo que son confidenciales. Eso no lo hay en un caso de homicidio, Cecily. Disculpa. ¿Sí? La historia del chico se confirmó. Bourguin sí compró los relojes Branlau en una tienda llamada Cousins en la calle Collins. Sí, uno de esfera blanca y otro de esfera negra. Lo conocía bien. ¿Y a ningún idiota se le ocurrió pedirle una descripción del reloj al de la tienda de empeño? Parece que no. Mierda. Está bien. Gracias. Te vi en la televisión la otra noche. También dijiste malas palabras. Oh, necesito mejorar mis habilidades mediáticas, sí. No hay nada sobre los 2 cheques. Quizás estén en los archivos de impuestos. Pero tengo una dirección a la que llegaban los pagos mensuales. Es en algún lugar del norte de Melbourne. Compañeros Morales.
Pollard. Arthur. Así que ataron a alguien aquí abajo y lo obligaron a mirar. Bueno, pero ¿cuál es la conexión con Burguán? Este lugar lo financiaba Burguán. Y el vinagre. También pude olerlo en su casa esa noche. Qué bueno ver cómo cerraste el caso. Y por comida me dieron hiel. Y para mi sed, me dieron vinagre. ¿Qué? Del libro de la oración común. Un salmo. Educación bautista para pequeños niños aborígenes. Bueno, el cadáver tiene historia. Trabajaba en el orfanato hasta que fue despedido. ¿Qué demonios? Déjame adivinar. ¿Pornografía? ¿Infantil? Oh, Dios. Revisemos los nombres de los chicos listados como huérfanos por el Estado en esta fecha. ¿Siempre te duele? Solo cuando apareces tú. Voy a ignorar eso. ¿Cómo te fue en la ciudad? Sé que no me lo dirás, cosas de policías, pero sé que no has cerrado el caso. Pero ahora tienes una nueva y adorable vecina que quisiera invitarte a su casa a tomar algo. Y quizá calentar pastelillos en el microondas. ¿Pastelillos? Wow. Sí, me dijeron que a la gente que frecuentas les gusta mucho. ¿Te sigo? Así no podrás multarme por exceso de velocidad. Ya sé. Vivo en una novela de Emily Brontë. Aún no me he decidido a comprar muebles. Solo el refrigerador, la cocina y el microondas. Nada personal aún. Bueno, los pastelillos son perfectos. No hay mucha personalidad en un pastelillo. ¿Heredaste esos ojos? Sí, uno de cada padre. Si los ves de cerca, notarás que no son del mismo color. Ya conozco tus ojos. Eras una persona de interés en la escuela. ¿Sientes la necesidad de hablarme en lenguaje policial? Sí. ¿Y nunca te gusté? Claro que sí. Tenías mala cara. Hay algo sexy en la mala cara. ¿Aún la tienes? ¿Qué es una mala cara? No cuestiones tus dones. ¿Los policías siempre son tan íntimos en la primera cita? Los policías no suelen tener segundas citas. Helen, no soy...
No soy realmente elocuente. ¿Romántico? ¿Qué eres realmente? ¿No quieres quedarte y comer pastelillos? Estoy destruido. ¿Y qué? Yo también. Es mi espalda y mis piernas. Y todo yo. ¿Quieres decir destruido en serio? Está bien. Muéstrame. Oh. Wow. Horrible. Quizá debiste hacer como tu hermano y estudiar arquitectura. Estuve con Bobby por 6 años, pero él no pudo resistir la crisis del 7º año. Puede ser un faro de esperanza para toda Australia, pero como novio era un verdadero desastre. Así que me cansé y vine aquí. ¿A la región electoral de Bobby Walsh? Es un raro lugar para escapar. Bueno, es un lugar. Es invierno. La primavera ya viene. ¿Sabes que no hay una sola persona en Monroe que no sepa que ya lo hicimos? Bueno, necesitan algo para animarse. ¿A mí me animó? Bien. ¿Crees que tu espalda resista si se apoya en el árbol? Puedo intentarlo. Si el árbol está dispuesto. Hola, Bruce. Ve adentro ahora, Tai. Mamá cocinó espaguetis hoy. ¿Espaguetis? ¿Mamá cocinó espaguetis? ¿Quieres un poco? No, gracias, Tai. Está bien. Entiendo que eras el chofer del señor Burguán. ¿Lo llevaste a este lugar? No. Sí. ¿Y cuando lo llevaste, viste a este hombre? ¿Hay algo malo en tu cerebro? Dije que no. Algo malo tendrías en el cerebro si te atreves a mentirme. Llamaré a Hopgood. Él es amigo mío. Te llevaré a la estación y lo llamamos desde ahí. Sabías lo que hacían, ¿no? Fornicaban con niños. Chicos de la edad de tu hijo, más jóvenes. ¿Él era uno de ellos? ¿Cómo reaccionaría tu hijo si supiera que su padre era el chofer de un pederasta? Oye, cierra la boca. No digas nada más. O te voy a matar. Yo nunca vi nada. No, solo hacías diligencias para él. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste allá? Justo antes de que Burguán muriera, quería que recogiera un montón de archivos que Pollack me daría para quemar. No vayas a ninguna parte, Bruce. Si llego a saber que fuiste a buscar a tu amigo Hopgood, voy a regresar. Y te voy a arrestar como cómplice. ¿Entiendes? Yo amo a mi hijo y nunca toqué a ningún niño. Todos ellos solo me causaban repugnancia. Sí. Yo nunca quemé esos archivos. Robin Bonney, Charles Burguán, Percy Craig y Duncan Valens.
Aquí tengo un Robin Gray Bonnie. Tiene 67 años, ¿posible? Es posible. Un agresor sexual. Acusado de 2 abusos, cumplió 4 años de condena. Está muerto. Múltiples puñaladas, castrado, mutilado y estrangulado. ¿Cuándo? Hace 3 semanas en Sydney. ¿Hay algo de Craig? Murió hace 6 meses. ¿Sí? Causas naturales. Lo atropelló un autobús. No puede ser más natural. A menos que lo empujen. ¿Dave Reb? Sí. Los 2 cheques de $200,000, cada uno pagados en el 83 y en el 84. Tuve que esforzarme gracias a ti porque tuve que buscar los viejos impuestos. Los recibió una compañía que cerró en el 84. El nombre, adiós, adiós. Registrada a nombre de Derek Singleton. Este chico era uno de los niños del video. Él fue a 2 campamentos compañeros. Tiene algunos problemas personales ahora. Ellos me destruyeron. Sobre todo él me obligaba a hacer cosas. ¿De quién estás hablando? Me hacía leer la Biblia y luego sacaba su miembro. Me rompió 3 costillas. Me hizo decir en la escuela que me caí de la bicicleta. Siempre quise una bicicleta, pero nunca la tuve. Él se lo hizo hasta a su propio hijo. Se lo prestaba a sus amigos, a su hijo, a su hijo. ¡No me mires así! ¡Conozco esa mirada! ¡Yo tenía esa maldita mirada! ¡La he visto toda la vida! ¡No me vuelvas a mirar así! Tranquilízate. El detective Dove me dice que tienes una idea de quién pudo cometer esos crímenes. ¡Se los dije! Su hijo, Jamie. ¿Jamie Burguán? Él está muerto. Se ahogó en Tasmania en 1993. Despertó de los muertos. Yo lo vi. Él regresó para hacer justicia. En la calle Nicholson, en la posada. Jamie y su compañero, Justin. Amigo, no te metas con Justin. Han pasado 30 años. ¿Seguro que son ellos? Conozco a Jamie. Conozco a Justin, ¿entiendes? Cabello negro rizado. Labios raros. Ojos locos, ojos azules. Él está loco, loco, más loco que yo. No se atreva a jugar conmigo. No me traiga hasta aquí por lo que dijo un adicto. No puede. Pensé que esto sería conveniente para usted. Supuse que usted conoce el lugar. Tome asiento. No tiene sentido continuar con esto. Su hermano está vivo, ¿verdad? Por eso contrató un guardaespaldas. Oiga, no tiene idea de lo que está diciendo. Su padrastro era un monstruo. La única forma en que su hermano pudo sobrevivir fue fingiendo su propia muerte. Él la obligó a venir y a observar, ¿no es así? No. Él murió. ¿Qué sucedió después del accidente de su madre? ¿Eran solo ustedes 2? ¿Solos en casa? ¿Con Charles? ¿Qué pasaba después de la escuela, en la noche? ¿La muerte de su madre fue un accidente? ¿La misma noche que esos 3 chicos murieron, ella te tropezó y cayó por las escaleras? Debieron sospechar. ¿Qué importa eso? ¿Por qué todo eso importaría ahora? ¿Qué vio esa noche? Oiga, no lo sé. No lo sé, no lo recuerdo. Todo lo que sé es que ese bastardo depravado está muerto y también sus sudorosos y salvajes amigos. Quizás ahora podamos dormir.
Pero usted se sentó aquí, en esa silla, y participó en todo esto. Desde el principio sabía cómo terminaría todo. Se sentó aquí y los observó torturar a Pollard. ¿Cómo se sintió con eso? ¿Usted aplaudió cuando cayó el telón? Usted quiere defender a estos hombres y sabe cuántos niños pasaron por ese terrible lugar. ¿Se da cuenta de cuántas vidas? ¿Cuántas vidas? ¿Qué pensaba hacer con ellos, detective? Los arrestaría para que decida una corte. Lo siento, pero eso no era suficiente. No era lo justo. No tuvo nada que ver con la venta del campamento, compañero, ¿verdad? Revisé eso, y usted no regresó al pueblo a vender unas tierras. 3 días antes de la muerte de su padrastro, usted vino a advertirle. ¿Lo hice? ¿Le advirtió? Iba a advertirle, pero luego... luego vi su cara y recordé esto, recordé a mi hermanito y cómo no pude protegerlo. Y que nadie vino a salvarnos y nadie vino a protegernos. Así que no le advertí. ¿Dónde está su hermano? No sé dónde está, pero si lo supiera, no se lo diría. Porque sé que se detendrá cuando realmente termine. Estaremos en contacto. ¿Cree que por sus intereses actuales? ¿O porque hay todo tipo de compensaciones de la iglesia y del gobierno? ¿Cree que todo ese daño y ese dolor desaparecerán mágicamente? No, yo no aplaudí porque me arrastraron hasta aquí y me ataron a esa silla y me amordazaron para que me callara. Pero de no ser así, habría aplaudido. Tengo la dirección de Duncan Ballins. Es el último que queda. Coburg, San Edan, un antiguo seminario. ¿Estamos seguros de que queremos proteger a este enfermo? ¿Tienes armas? Solo una. Es un viejo sacerdote, no los ángeles del demonio. Iré por el frente, ve por la parte trasera por si quiere escapar. ¿Quién es? ¿Qué desea? Detective Sargento Joe Cashin, de homicidios. Eres como un ermitaño ahora, ¿no? No como en aquellos días de gloria cuando ayudabas a los niños en las duchas. Tus viejos amigos del campamento, compañeros. Supongo que ya sabes que descansan en paz. Dudo que descansen en paz. No tengo nada que decirle. ¿Sabe que los torturaron? ¿Y asesinaron? A menos que tenga una orden. Conoce el camino de salida. Con Robin fue particularmente horrible. Le hicieron una especie de colonoscopia con un aparato calentado sobre una hornilla de gas. No se mueva. ¡Dove! ¿Estás bien? Dove, ¿dónde estás? Ayúdenme, por favor.
¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! Joe. ¿Dove? Joe. ¿Dove? Joe. Maldición. Joe. Por favor, ayúdeme, ayúdeme, por favor, se lo suplico. Suelta el arma. Baja el arma, Jamie. Porque muerto era y ha revivido. Y ahora, regocíjense, porque vivirá por siempre. Dejen que los niños vengan a mí. Nuestro Señor dijo eso, ¿no es así, Duncan? Pero tú ya sabías eso. Y a esos tres niños, con los que tú y mi padre fueron demasiado lejos, esos que tuvieron que quemar para esconder sus pecados, ¿qué misericordia les dieron? Padre, perdona mis pecados. Estoy en tu luz. ¡Perdóname! En aquellos días, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Y van a desear morir. Hace 30 años, le conté a un policía todo. Le rogué que nos salvara a mí y a los otros. ¿Sabes lo que hizo el policía? ¿Ah? Nada. Él fue el último de ellos. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Es hora de hacer las paces con el Señor. Día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Nos despedimos de un gran hombre, de un gran policía y de un amigo que se fue demasiado pronto. Singo, el detective inspector Derek Singleton.
A propósito, tenías razón. La empresa de Singo. A Singo le pagaron para que se quedara callado. $200,000 a los 3 días del incendio en Cromarty. Y 200,000 más después de la investigación. Y fueron 2 muertos. Amigo, era como un loro en mi hombro todo el tiempo. Sigue tus pistas, esfuérzate más. Es increíble. ¿Sabes qué nos mencionó en su testamento? Pueden regalar mi parte. Este hombre tiene sangre con la capacidad de coagulación de una langosta. Son los policías más afortunados. Bueno, si tuviera suerte, nunca los habría conocido en primer lugar. En realidad tiene razón. ¿Qué sucedió con Hopgood? Lo movieron lateralmente. Creo que al desierto. Lo atraparemos. Solo tenemos que probar que estaba en la nómina del viejo. Bueno, me voy. Algún idiota robó 2 pollos congelados del supermercado local, así que manos a la obra. Entonces regresarás. ¿De acuerdo? No bromeo. Regresarás. ¿Que te habías ido de aquí? Me tomé unos días libres. Vi una foto del equipo de fútbol del campamento Compañeros de 1981. Hay un chico que se parece a ti, que jugó mediocampista. Ah, no. Nunca fui un niño. La puerta fue mi idea. Para tener acceso en las noches frías y oscuras. Pero puse la cerradura de mi lado. Así que ¿le hablo? No le hablo. ¿Le hablo? No le hablo. ¿Quieres ir a caminar? Claro. Mientras podamos pasar más allá del árbol. Un regalo para que te recuperes. Estaba más roto que tú. Te dije que era mala con los rompecabezas. Más roto que tú. Una urna funeraria. Joe, ¿tienes un horario distinto a todos? Oye, necesito que Trace me dé una lista de chicos perdidos en los siguientes años. 78. 81, 88 y 89. Está bien. Haré que ella te llame durante horas normales de trabajo. Esto no va a terminar para ti, ¿verdad? No en esta vida. No en esta vida.